antes de pasar la palabra a vosotros, yo, Marcos, en particular, lo único que sé de vosotros es que hay dos entrenadores, un vicepresidente y un vividor, ¿no? Que vive. Yo soy el vividor, ¿eh? Que fue el que nos ganó. Es el que está acá, en realidad está metido, porque fue el que nos ganó en esa semifinal. Y festejó, ¿no? ¿Eh? Y festejó. Total. Pero tú lo has ganado, Robert, tú lo has ganado. Tú, bueno, aquí todos hemos buscado, lo has ganado. Lo siento. A ver, lo voy a preguntar al Vasco, va. ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué la gente quiere saber? ¿Por dónde andas? Bueno, no, soy entrenador y hoy me encuentro acá en Egipto. No me cambié la voz, Rodo, no me cambié la voz. Cuando te pones el técnico, no me cambié la voz. Sabés que soy un tipo serio. Gracioso como siempre. No, ante las cámaras, serio. y estoy en Egipto Pirámide, hace cinco meses, y acá estamos, entrenando. Justo nos toca el mes de Ramadán, así que se me está complicando porque entreno a las 10 de la noche. Soy de levantarme temprano y se me hace largo el día. Pero bueno, la verdad que una cultura... ¿Cómo haces con la pastillita, Vasco? ¿Se te van temprano o no tenés visita ahora? ¿Cómo haces con la pastilla que dormías antes? ¿Cómo haces ahora con el Ramadán y la pastilla? ¿La tomaba la pastilla que se va temprano, Diego, o no? Cuando concentraba con Román la tomaba. Si se duerme a las 4 o 5 de la mañana. Pero si no, no. Extraño tus tortas. De leche y esa que hacía. No. Pero bueno. La sigo haciendo, Vasco. La sigo haciendo. Ah, mira vos. Te domina. Manda la semilla. Fue perfecto, Vasco. Necesitamos una visita tuya por aquí. Y tengo la familia. Y Diego, o Robert, o Román, quien quieres contar qué hacéis de la vida, aunque ya he soltado un poquito lo de Robert, que es el vividor. Los demás parece que trabajan bien. No sé quién cuenta. ¿Quiere hablar? Dale, Robert. Habla, dale. Llegó. Yo, mi trabajo es de hacer nada ahora. Bien, bien. Y trabajando como embajador, por ejemplo, para la Liga, ya lo sabéis, embajador del Arsenal también, y trabajando con televisión francesa, estamos preparando la Eurocopa, que Francia tiene un grupo muy complicado, que tenemos a Alemania y también a Portugal y a Hungría. Pero yo creo que ahora, después de lo que hicimos, para mí, lo más importante es disfrutar de la vida y de la familia, sobre todo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Diego? Yo ahora estoy acá en el campo, estoy acá con la familia aprovechando con el tema del COVID. Y bueno, hace un mes más o menos agarré Atenas de San Carlos, que es un equipo de la segunda división. Así que nos estamos preparando para empezar el campeonato. Nació hace un mes mi cuarto hijo. Así que vengo de Sevilla, vengo Martín, Luz, César y José. Así que nada, disfrutando la familia y bueno, obviamente que ahora volviendo al ruedo a dirigir. Y nada, acá estando en familia, que aprovechando que estamos todos acá cerca. ¿Y buscará el quinto o no? Pues ya está. No, pará. Ya estamos cuatro. Uno tiene cinco, el otro tiene, la beba va a cumplir cuatro, el otro tiene dos, imagínate el otro recién nacido. Así que imagínate lo que es la casa. Espero que sea la madre. Y no el padre. Sí, salen todos. Bueno, el Román, por lo visto, ahí está muy bien, ¿eh, Román? Con el mate. Cuenta un poco que por ahí. No, el mate me acompaña todos los días, pero yo estoy un poco entretenido ahí. Me metí en el club nuevamente, disfrutando mucho. La llevo bien porque ahí el Vasco recién lo dijo, soy de dormir poquito cuando jugaba, así que eso no cuesta nada. Pero la paso bien. Tratando de armar el equipo lo mejor posible y bueno, a ver si cumplimos el sueño que tiene la gente de jugar bien, de competir y de que nuestro equipo pueda andar cerca de pelear por la Copa Libertadores, que es lo que soñamos todos, ¿no? Pero la verdad que es una cosa nueva, que la disfruto mucho, que tiene que ver con el fútbol, me hace bien. La verdad que la paso bien cada día. Veo que está a un nivel impresionante, ¿eh? Como en el fútbol, ahora como vicepresidente, ¿cómo es la sensación de ser un vicepresidente? Claro.
Bueno, es divertido. Es divertido porque quiero mucho al club. Si yo tengo dos clubes en mi vida. Soy bostero, hincha de Boca de chiquito. Después de lo que vivimos en Villarreal, tengo mi equipo que es el Villarreal. Tengo la suerte que tienen los mismos colores los dos clubes. Y me parece que la estoy pasando muy bien, ¿no? Pensé que se me iba a complicar mucho más. Tengo mucha gente que me ayuda. La gente de Boca me tiene mucho cariño y lo único que pretendo es que podamos armar buenos equipos, que podamos competir, que la gente esté contenta. Y bueno, vamos por ese camino, ¿no? Ahora arrancamos la Copa Libertadores. Mañana nos toca jugar contra Santos, de tu país. Partido difícil, nos ganó la semifinal del año pasado, que nosotros no lo hicimos nada bien. Así que nada, con ganas de seguir compitiendo y la verdad que me divierte mucho, ¿no? Muy bien, yo de mi parte os digo, me alegro muchísimo a ver a vosotros. ¿Podemos cerrar la entrevista ya o no? Marco, declaró como un vicepresidente, declaró. No, muy bien, Román. La verdad que me alegro muchísimo por ti, por Diego, Vasco y Robert. Hace nada he cumplido 15 años, ¿no?, de aquella semifinal que hemos jugado nosotros. Y estamos a nada de jugar otra semifinal. Obviamente no es Champions League, es la Europa League, pero ya sabe la ilusión que tenemos nosotros de conseguir llegar a una final. Y obviamente el motivo de nuestro encuentro, que no debería ser solo por eso, hablar un poco, ¿no?, de lo que hemos vivido en aquella semifinal, el recuerdo que tenemos o alguna anécdota. Yo pregunto, por ejemplo, a Vasco, ¿no?, que si tiene algún recuerdo, cómo lo has visto aquella semifinal. Lo que hablamos, lo que hablé anteriormente, yo me acuerdo que nosotros teníamos esa cábala de que Diego hacía las tortas y nos juntábamos a comerlas previo a los partidos. Y la hice, que no sea que no, que después piensen que no la hice, perdimos, quedamos afuera. Le faltó más dulce de leche. Pero en cuanto al campeonato, el torneo, fue un torneo magnífico. Y bueno, ahí está Robert, que estaba al otro lado. Yo creo que la eliminatoria fue pareja y nosotros hicimos un poquito más como para llevarla. No tuvimos esa suerte durante los 90 minutos de poder igualarla. Recuerdo que Guille Franco había tenido un par de situaciones con la cabeza, que es potencial, tuvimos ahí un par, pero bueno, son situaciones, pero la espina siempre ha quedado clavada. Pero un grupo bárbaro, nos divertíamos, cenábamos los jueves, la verdad que me daban vuelta a la casa, no cenaba los jueves, que venía a comer asado a casa, me la daban vuelta. Pero yo no, Marianito Barbosa. Claro. A ver. Y tú, que estás al otro lado, ¿cómo lo has vivido eso? Porque luego vino a nuestro equipo, pero antes era, digamos, el enemigo, el rival. ¿Cómo lo tenías? Lo pensaba que iba a ser fácil, pero no ha sido así, No, fácil no, porque siempre, ya lo sabéis, que hay que respetar a su rival. Pero no sé por qué esa noche en el Madrigal lo pasamos muy mal. Hemos jugado contra el Madrid antes, contra la Juve, y lo hicimos bien. Y la ida lo hicimos bien, porque la ganamos 1-0, y cuando llegamos ahí al Madrigal, me acuerdo que la afición estaba diciendo en el hotel, pero puede ser quien quieres, el Arsenal, pero vais a perder aquí. Nosotros, ¿perder aquí? Que nadie sabe dónde está el Villarreal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Entonces, hemos llegado un poco tranquilo y eso nos mató, porque he jugado muy bien y esa noche, claro, que tuvimos mucha suerte, pero yo creo que para ganar un torneo hay un momento donde necesitas esa ayuda, y entonces esa noche en el Madrigal tuvimos mucha suerte. Entonces, después de la final que perdimos contra el Barça, yo ya sabía a dónde iba y con qué equipo iba a jugar y con qué jugadores. Y por eso que yo tenía mucha, mucha ilusión de llegar en el Villarreal después de este partido. Muy bien. Diego, tú que venías de una temporada impresionante, que venía marcando en Liga, incluso en Champions League,
Ahí tenía esta seguridad de que íbamos a pasar, de que íbamos a marcar otra vez. ¿Cómo lo veías? Este partido? No, yo mira, son varias. Una, no me olvido nunca más, se van a acordar acá el Vasco, vos, Marcos y Román seguro, que fuimos a jugar la primera fecha contra el Lille. El Lille no tenía cancha habilitada y lo hicimos ahí en Saint-Denis, en París. Sí. Y me acuerdo que la charla de Pellegrini en ese momento fue la de Manuel, dice, bueno, estamos acá el día previo, cuando íbamos al reconocimiento, bueno, acá se va a jugar la final de la Champions, y vamos a estar nosotros. Imagínate, yo en ese momento miraba, no me acuerdo si le dije a alguien, le decía, mirá este ingenuo, vamos a jugar la final de la Champions, primera vez que juega el Villarreal la Champions, y nosotros ya pensando en la final, y estuvimos un pasito tan cerca, iban pasando los partidos, y yo decía, qué increíble lo que dijo Manuel, que se puede llegar a dar, y más obviamente lo que fue la semifinal con el Arsenal, aparte lo que se volcaba la gente en la calle, ¿no? La verdad que las imágenes del partido con Rangers, después el partido con el Inter, el partido con el Arsenal, lo que era toda la ciudad, toda volcada en la calle, saludándonos desde el momento que nosotros entramos en la ciudad hasta el estadio, la verdad que fue algo impresionante. Y el partido de Arsenal, me acuerdo que jugamos en Highbury, que fue el último partido que jugamos en Highbury, fue un partido complicado, porque digo, son partidos duros, yo me había tocado jugar con el Manchester ahí, nos metieron adentro, nosotros teníamos varias bajas, que era, no teníamos a los centrales, que jugó creo que Manuel, el Negro Peña, y no estaba Quique, creo que no estaba Quique, ni Gonzalo tampoco. Quique no estaba, bueno, creo. Nosotros, igual, no, Quique no estaba, no estaba ninguno de los dos, no. Y bueno, zafamos en ese 1-0, y después, bueno, obviamente que como decían, hicimos un gran partido con el Arsenal en casa, que lo hacíamos bien también con el Inter, fue también. Y bueno, increíblemente nadie se hubiera imaginado que ese penal, la verdad, yo estaba parado ahí hasta el día de hoy, te digo, lo patea Román y 100% que lo hace. Y bueno, está de esas cosas que lamentablemente no fue. Y te quedás ahí mirando como diciendo, esta foto no era la que... Digo, menos de Román, ¿viste? Teniendo en cuenta que sabés que Román los hace, ¿viste? Y bueno, está. Se dio, no se dio. Ojo, lo hacía y teníamos que ir a largue, ¿no? Porque claro, todo el mundo piensa, lo hacía el penal de Román y quedamos fuera. No, el penal era después para jugar el alargue y no se daba el desempate, era por penal. Es decir, nos permitía a nosotros por lo menos seguir peleando. Y bueno, no se dio y estuvimos ahí tan cerca, fue una lástima. Román, yo recuerdo los partidos de Liga, los partidos de Champions, que estaba jugando en medio centro Josico y yo, ¿no? Obviamente Josico, con todo el respeto a mi amigo, que estuve hablando con él hace poco. El Palomo. El Palomo. El Palomo. El Palomo estaba para destruir, aunque hizo un gol muy importante contra el Everton, el primer partido, antes de meternos en la fase de grupos. Pero es cierto que, a ver, la calidad para sacar el balón, lo siento, pero lo tenía yo. Y quien buscaba, yo cogí el balón y ya buscaba a Román. Román, yo me acuerdo que jugaba así el costado izquierdo hacia adentro. Yo, sin mirar, ya metí el balón a Román y ahí él ya hacía la magia. Entonces, Román, yo recuerdo perfectamente todas las tres temporadas que hemos estado juntos, que hemos disfrutado muchísimo. Y obviamente tengo que preguntarle de esta semifinal, día anterior, ¿cómo lo has vivido? ¿Has dormido bien? Yo te veo, siempre te he visto un tipo muy, muy tranquilo, ¿sabes? Pero claro, nadie sabe lo que sentías tú por dentro. Pues no sé, cuéntanos un poco cómo lo has vivido el día del partido, por ejemplo. Bueno, primero me pasan muchas cosas, ¿no? Porque pasaron 15 años, quiere decir de que algo bueno hemos hecho. No puede pasar tanto tiempo que se siga recordando ese equipo, ¿no? Sí. Que pienso de que sacando al Barcelona, habíamos logrado que el fútbol español hinchaba por nosotros. Era lindo sentir eso, ¿no? El equipo jugaba bien, a la gente le gustaba. Cuando nosotros llegamos, bueno, el primero que llegó fue el Vasco, vos, Marco, estaba primero, después llegué yo, después llegó Diego al club, y hemos logrado que la gente se entusiasme también, ¿no?
Yo creo que nunca había visto a la gente tan ilusionada, con tanta alegría, durante toda esa Champions League. El día que llegamos en al estadio, la gente caminando al lado del micro hasta llegar al estadio fue verdaderamente hermoso. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, sino que al club, a la ciudad, a ustedes, porque me han ayudado a que pueda disfrutar de jugar a la pelota. Después, fue un año complicado para mí con el tema de los penales, porque me tocó fallar ese penal. Al poco tiempo me quedó la sensación fea de quedar fuera del Mundial por los penales también, donde no tuve la suerte ni de patear. Y después creo que esa semana del Arsenal, creo que tuvimos una paella en el estadio, si no recuerdo mal, antes del partido, con el presidente, con todo el cuerpo técnico, donde el presidente por primera vez dijo que si ganábamos la semifinal, el premio entero era de los jugadores. Así que ese penal no lo volví a ver nunca más, yo, Marco. Pero, Román, yo nunca no sé si eres consciente. Es algo que viene por siempre encima. Yo tenía mucha ilusión de llegar a esa final de Champions. Estaba muy convencido de que ese día íbamos a ganar. Me había tocado ir a la conferencia de prensa con nuestro entrenador y me acuerdo que declaré que íbamos a ganar, de que el Arsenal no la iba a pasar bien, porque era lo que sentía. En nuestra cancha éramos muy fuertes. Cuando jugábamos con el Barcelona lo disfrutábamos, cuando jugábamos con el Madrid lo disfrutábamos. Sí, era muy difícil para el rival jugar en nuestro estadio. Y nosotros estábamos bien. Después, soy una persona, no sé si llamarlo raro, pero bueno, tengo la suerte con el Vasco, jugué desde el 90 y pico. Jugamos muchos años juntos, muchos partidos juntos. Hemos compartido muchísimas cosas acá en Boca y después en Villarreal. Y jugar a la pelota me divertía, no me ponía nervioso nunca. Entonces era como si, bueno, esto es lo que me gusta. Después te vuelvo a repetir, yo nunca volví a ver ese penal. Yo nunca lo pude volver a ver. Y al partido tampoco. Y ahora tengo mucha ilusión de que el Villarreal pueda llegar a la final. Yo creo que en aquel momento tanto el club como el cuerpo técnico y los jugadores hicieron un trabajo muy bueno. Hemos sido afortunados de que muchos de los chicos nos han ayudado, porque César, Arzu y muchos chicos que por ahí no comentan mucho, nos han dado una mano muy grande, y a quienes les mando un beso muy grande a todos, y yo solamente tengo que dar las gracias, pero ese penal no lo volví a ver, no creo que lo vuelva a ver, y me va a quedar siempre la sensación de que teníamos que jugar esa final de Champions contra el Barça, que yo creo que lo hubiésemos pasado bien. Román, no sé si eres consciente, pero que lo sepas, aquí la gente te tiene un cariño a ti y a todos que han participado. Hablo en ti ahora concretamente porque estaba hablando del penalti y tú creo que es consciente del cariño que la gente... Eso es recíproco, ¿no? Tanto de tu parte hacia la afición del club como del club hacia ti, porque fueron tres temporadas increíbles que de hecho el club no ha vuelto a lograr llegar a una semifinal y ni mucho menos un cuarto de final de Champions League. Y gracias a nuestro trabajo, obviamente hemos sido partícipes, por eso estamos aquí. Y que sepa que el cariño es muy grande hacia ti, hacia Diego, Vasco y Robert, que obviamente no tenéis que tardar en pasar por aquí, porque una visita de vez en cuando, coger un vuelo, estar aquí, no estaría mal. Tengo la familia ahí, yo, Marco. Pero Marco, una pregunta, ¿se puede venir a ver el partido el jueves o qué? ¿Hay entradas? ¿Tienes entradas o no? ¿Las pagamos, Marco? Con todo el tema de la pandemia, está complicado. De hecho, mañana por la mañana tenemos que hacer la PCR para ir al partido de jueves y tal. Me estaba preguntando Peña, Arso, Font. ¿Así? Todo eso estaba preguntando Mariano Barbosa, pero yo creo que va a ser complicado. Ellos me dijeron, oye, Marcos, aunque tenemos que entrar como limpiador o recoge pelota. Y yo, mira, ahí ya no pinto nada. Pero bueno, obviamente, dentro de lo que estábamos hablando, la gente
como nos estarás escuchando luego, nos gustaría saber por parte nuestra, ya no es este partido en general, la gente quería saber cómo fue desde el principio, si teníamos esta ilusión, seguro, vamos, que creíamos que llegaríamos al menos a una semifinal. Yo, por ejemplo, os voy a ser sincero, que era la primera vez que jugaba una Champions League, me imaginaba que iba a ser muy complicado, pero yo también siempre he tenido mucha ilusión, cada torneo, algún campeonato que entraba yo, por muy chiquito que era, yo creía en mis capacidades y desde el principio pensaba que podíamos hacer algo bonito y de hecho hemos hecho. Hemos llegado a las semifinales, a punto de ya llegado a la prórroga y a la final, ¿no? También os pregunto a vosotros, cuando hemos conseguido clasificar, entrar al torneo, ¿vosotros pensabais que llegaríamos tan lejos? Por ejemplo, Vasco. Mira, Marco, yo cuando arrancó el grupo y vas viendo los demás grupos, vas viendo cómo vas llevando vos los partidos, la verdad que veía que podíamos, no te digo llegar a la final, pero sí poder dejar bien parado al Villarreal. Por eso te digo que la espina clavada, como dijo Román, fuimos disfrutando con el transcurrir del torneo y sobre todo recordamos bien nosotros que los partidos con el Barcelona eran partidos parejos. El año anterior le habíamos ganado 3-0 en casa, habíamos empatado 3-3 allá en Barcelona. Después ese año creo que habíamos perdido 1-0 en Barcelona y también en Villarreal, pero eran partidos parejos en los cuales nosotros nos sentíamos cómodos, como dijo Román. Y vos veías el grupo iba agarrando confianza y íbamos pasando, la gente apoyando. Por eso en este momento creo que lo más importante para los chicos que juegan estas semifinales es eso, disfrutarlo, saber lo que son 90, son 180 minutos, pero son los primeros 90, no se define nada, que disfruten del momento, del partido y que solo las cosas van a salir. Que de hecho, Vasco, no nos olvidemos que ha marcado un gol, que yo creo que igual este gol fue el gol más celebrado en la historia del Villarreal, que fue en los cuartos. Román sacó ahí una falta y tú ahí saltaste como nunca. Nunca te había visto saltar. Es que se agachó todo, yo no salté tanto. Sí, un partido complicado. Bueno, Román y Diego saben que había muchos roces ahí en ese partido previo al encuentro entre argentinos. La verdad que salió un partido bárbaro. El Inter tenía muchas figuras, pero bueno, nosotros fuimos humildes, como dijo Robert, entramos a tratar de hacer nuestras cosas, nuestro fútbol, y bueno, y lo ganamos. Espero que haya un gol más importante que ese, y que sea en esta semifinal. El club necesita llegar a una final, creo que ha hecho las cosas muy bien durante este tiempo y bueno, estaremos... Diego, una bota de oro con el Villarreal, ¿no? Y luego después una semifinal de Champions League. Obviamente este partido no tenía que dejar de preguntarte también, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Cuéntanos un poco, momentos anteriores, el día del partido. Ya te había preguntado antes si tenía la sensación, la confianza de que podía marcar en este partido también. ¿Cómo? Sí, no, la verdad, al inicio, como te decía, la anécdota de Manuel, la verdad que obviamente que uno cuando va a los torneos, y más con el equipo que teníamos, lo que veníamos haciendo, venías con cierta confianza de que podías, por más que era un grupo complicado, que teníamos equipo, es decir, nosotros podíamos perder, pero también sabíamos que podíamos ganar. Teníamos las armas y las herramientas para poder hacerlo, tanto visitante como el local. En eso, la confianza la tenía y sentía, y también tenía el apoyo de los compañeros y lo que yo podía hacer también en haciendo goles o asistencias. Después, obviamente, son como se van dando los partidos, pero a medida que se fueron dando en el grupo,
las cosas uno visualizaba que había posibilidad. Y ni te digo cuando se dio el pasaje de el pasar la fase de grupo y ya tener los partidos de eliminación. Ahí sabíamos que nosotros jugando de visita éramos un equipo que jugábamos muy bien y sabíamos que siempre alguna situación íbamos a tener. Y si la metíamos, más teniendo el gol de visita, eso nos iba a favorecer mucho a la hora de jugar de local. Y bueno, fue lo que nos pasó en Escocia, lo que nos pasó en Italia, y bueno, lo que no nos pasó con Arsenal, que capaz que ahí nos podría haber ayudado un poco más. Pero igual, a medida que se fueron dando esos partidos, sí, obviamente que íbamos adquiriendo mucha más confianza. Sentíamos que nos hacíamos muy fuertes de local, no es fácil venir a jugar al Madrigal, bueno, en ese bueno, ahora obviamente que es otro nombre, pero Madrigal era para nosotros en esa época, y la cancha divina, pero igual era una cancha particular donde en realidad nos hacíamos muy fuertes, entonces lo sentíamos, y después, como te digo, a medida que pasamos la fase de grupo y los partidos de eliminación, sí sentías que se podía llegar a dar. Como me pasó con Román, no es que, creo que no sé si vi una o dos veces, el partido recién vi imágenes hace muy poco de las situaciones de Guille Franco, porque la verdad que ya me había olvidado, porque no quise volver a verlo. Me pasó lo mismo que con la semifinal del mundo cuando jugamos, perdimos con Holanda. Hasta el día de hoy no la volví a ver. Son cosas que en realidad ni quiero volver a ver porque me caliento estando tan cerca de haberte estado tan cerca de una final. Es decir, cómo no haber llegado, ¿viste? Obviamente que igual son resultados, pero me pasó un poco de lo mismo. Lo que le pasó a Román le pasa con el penal, a mí con el partido en general también, ¿no? No, lo he visto de casualidad el otro día y sí, vi las situaciones claras que me acordaba, pero viste que uno va pasando el tiempo y te vas olvidando. Pero sí que lo habíamos jugado bien y habíamos merecido por lo menos hacer un gol para ir a largue. Pero está, después es como que lo dejé ahí atrás. Robert, tú sabías que una semana antes del partido nosotros, no sé si los demás recuerdan, pero yo sí perfectamente que Manuel esta semana entrenó con el campo seco y césped alto. Yo creo que eso ha influenciado mucho. Ahora entiendo. Ahora podemos hablar, ¿no? Ahora sí. Ahora sí podemos hablar. Y entonces yo recuerdo que ahí el primer partido, vosotros ahí hemos escapado de un 3-0. Fue un partido muy complicado. Sí. Y aquí habíamos entrenado una semana antes, ¿no? Con el césped alto, campo seco. Y yo recuerdo ese partido. Yo creo que eso fue un plus, ¿no? Para que nosotros pasáramos por encima de vosotros este día. No sé si tú sabías algo de eso o se enteró en el momento del partido. ¿Ha sufrido mucho durante el partido? ¿Sentía alguna cosa rara? No sé, en este partido. Pero el tema de Library, Diego ya lo sabía antes, que allí cualquier equipo lo más importante es de estar de poner mucha presión y de estar arriba para que el otro equipo no aguanta y no puede salir el balón perfectamente. Entonces, eso yo creo que contra el Madrid, contra la Juve, contra vosotros, lo hicimos muy bien. Y me acuerdo que ahora que lo estás diciendo, es que el segundo de Wenger, antes del partido, ha dicho, mira, cuidado que el campo aquí está seco. Claro que para nosotros no es un campo que nos da mucha habilidad con el balón, porque nuestra fuerza, sobre todo con Thierry Henry, es de, cuando tenemos el balón, ir rápido ahí delante. Pero con el tema de este balón un poco seco que te queda ahí en el pie, para nosotros ha sido complicado. Y no sé lo que pasó esta noche en el Madrigal, porque era el nombre en este momento, pero hemos sufrido mucho porque era la primera vez que un equipo nos ponía mucha presión, que no se podía salir el balón. Y para nosotros complicado, desde el portero, porque normalmente cuando tenía el balón Jens Lehmann se lo podía sacar fácil. Pero este día con vosotros y sobre todo con Diego, Román y Guille Franco era complicado.
Yo creo que la estrategia del Villarreal esta noche ha sido muy buena. Yo me acuerdo que si Román marca el penalti, estamos muertos. En la prórroga, íbamos en la prórroga, pero muertos. Que físicamente hemos hecho mucho trabajo, que corrimos mucho detrás de la pelota, y eso no era la cultura del Arsenal. Por eso que el tema había cambiado en vuestra favor, y por eso que no aguantamos el partido. Acabamos a 0-0 porque paró el penalti Jens Lehmann, porque para mí no lo falló Román, lo paró Jens Lehmann, que se ha ido en el mejor ahí en el sitio. Y claro que esta noche ha sido, lo repito, pero ha sido muy, muy difícil. Lo decís porque va a tener que... Re. Te está haciendo la pelota, Román. Te está haciendo la pelota, Román. Quiere una nota, me parece. Quiere una nota. Lo está haciendo porque me tiene cariño. Sí. No, pero o sea, en serio, Román, que la gente me dice, mira, que Riquelme falló el penalti. No, para mí fallar el de meter ahí arriba. Sí. Hay un portero, es para que lo para, y esta noche lo paró Jens Lehmann. Y acabó, y claro que eso ya lo sabes, que nos ayudó para nos clasificar y jugar contra el Barça. Pero para mí, sinceramente, para mí no lo fallaste, lo paró Jens Lehmann, lo repito. Pues la sensación, Robert, que hemos tenido todos nosotros era que si Román no hubiera logrado meter este penalti en la prórroga, pasaría. Eso seguro, pero hasta nosotros, los jugadores de Nacional, ya se sabía que si Román marca el penalti, estamos fundidos. Hombre, tenía que haber dejado pasarnos, ganaríamos al Barça en la final, seguro. Eso seguro. No, ya, eso pienso que si ibas a la final, ganáis contra el Barça, seguro, sí. Pero hombre, bueno. Sí, claro que sí, claro. Con el equipazo que tenéis, seguro que en un partido ahí en París, los ganas a los del Barça. Bueno, de todos modos, a ver, mi repertorio de preguntas, y que aparte de las preguntas estábamos... Vale, el fútbol es lindo, ¿no? Porque Lehmann fue el héroe contra nosotros, sí. Arsenal en la final y después lo echan en la final con el Barça, ¿no? Sí. Sacan a Robert, no te sacan a eso vos, es, ¿no? Sí, exactamente, Román, sí. No, dale, Robert. Sí, y me quitó del equipo Wenger, el cabrón. El arquero fue el héroe en la final porque arrancaron ganando. Con gol de cabeza del central de ustedes, Campbell. Con Sol Campbell. Y yo creo, Robert, que enseguida tú, a partir de ahí, decidiste, ¿sabes qué? Me voy al Villarreal, ¿no? Te enfadaste ahí cuando te quitó, ¿no? Yo te voy a decir la verdad, que yo estaba hablando ya con el Presi y con Manuel Pellegrini. ¿Ah? Y claro que cuando perdimos la final y cuando... ya sabía el equipo que tenía, y sobre todo con vosotros, ya sabía, te lo digo sinceramente, y a la afición también, ya sabía que en este equipo, con la calidad que tengo, y lo iba a disfrutar. Y mira, al final, Marco, me quedé 4 años, ¿eh? 4 años. Muy bien, muy bien. De hecho, he comprado un terreno aquí, todo. ¿Lo has vendido ya el terreno? Sí. Okay. No, aún lo tengo, en Benicassim. ¿Se puede poner cosas a la venta, no? No, a la venta no, lo guardo este campo, para mí. Pero algunos de vosotros no tenéis, el Vasco tiene casa aquí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vive ahí la familia. Ah, bien. Mi señor es más chico. Yo tengo ahí. Pasa que yo soy de Castellón, vos. Vos tenés la de Castellón. Sí, no sé, no. Con el asado. Que Diego se va con el rival, Castellón. Eso no estoy, al lado de Castaña, estoy ahí cerquita. Bueno, se supone que alguna anécdota no habrá, ya hemos hablado mucho. Román, me dijo Hernán antes que tú tenías que irte también, que tenía poco tiempo. Al final, yo solamente quiero, a ver, quiero agradecerle, quiero mandarle un beso grande a toda la gente de Villarreal. Que la gente de Villarreal sepa que un Forlán no va a tener nunca más, que si nosotros llegamos
final de Copa de Campeones, si clasificamos a la Champions y terminamos entre los primeros en la Liga, fue porque tuvimos la suerte de jugar con un delantero que marcaba goles, que yo pienso que ni él a veces se daba cuenta de los goles que hacía. Que no vi muchos jugadores, creo que no he visto un jugador que patee con la zurda mejor que con la derecha, y que a nosotros nos ha hecho la cosa muy fácil. Nosotros tuvimos dos jugadores en nuestra carrera con el Vasco que fueron maravillosos. En Boca tuvimos a Palermo, en el Villarreal lo tuvimos a Forlán. Decimos, fuimos afortunados. Ojalá que este Villarreal pueda llegar a la final, que pueda ganar el título, yo creo que se lo merece. Creemos de que vamos a tener posibilidad de llegar a la final porque el Arsenal tiene muy, pero muy buenos jugadores, pero no tiene un Pirén, no tiene un Henry, no tiene esos jugadores que tenía cuando jugó contra nosotros. El Villarreal lo hace muy bien. El técnico que tiene el Villarreal hoy está acostumbrado a ganar esta Copa. Ganó varias veces con el Sevilla. Así que ojalá que eso se repita. Pero yo solamente he disfrutado mucho. Yo doy las gracias a cada uno de los compañeros que tuve, a la gente del club, a todos los entrenadores que tuve, desde Benito Floro hasta el último, y bueno, a la ciudad, a la cual quiero mucho. Yo soy parte de Villarreal, es mi segundo club, y bueno, quiero que siempre le vaya bien. Así que muchísimas gracias a ustedes, se los extraña, ojalá que pronto nos podamos ver. Así que nada, le mando un abrazo muy grande a todos. Tomás, que sepa que la gente estará muy contenta de escucharte otra vez. Vuelvo a repetir, cuando tenga un tiempo, coge un vuelo. Ya me voy para allá. Apenas se levanta la pandemia, yo me voy para allá. Así miramos el partido. El que sea del Villarreal, siempre es lindo volver ahí, siempre es lindo volver a la ciudad. Seguimos todos teniendo mucho cariño por el club. Sí, hemos vivido una cosa muy fuerte. Si uno se pone a pensar que la familia del Vasco está viviendo allá, Forlán sigue teniendo su casa, yo tengo mi casa, en sí, todos queremos mucho a nuestro club. Piré parece que se hizo hincha de nuestro club, por más que nos ganó la semifinal. Así que... esa es la verdad. Hemos sufrido mucho cuando perdimos esa semifinal, pero... queremos, es nuestro club. Si nosotros nos preguntan de qué equipo somos Villarreal, somos del Villarreal. Y lo decimos con orgullo. ¿De qué equipo sos en Europa? Soy del Villarreal. Y además seguro, Román. Te he escuchado a ti, a Diego, a todos, siempre hablando muy bien del Villarreal y se nota. Siempre, siempre. Así que, Diego, tú que tienes hambre, no has comido aún, también, ¿no? Que tienes tu tiempo ahí, no sé si vas a entrenar o vas a comer, porque Diego entrena mucho, ¿eh? El que más entrena de todos nosotros, ¿no? Es un animal. Entreno mañana. Ahora, como tengo que hacer ruta, ¿viste? Me levanto a las 5:30 de la mañana y de noche ya, 5:30, 6:30, aprovecho. Si no, después cuando vengo estoy cansado, ya no lo hago. Lo lindo que es el fútbol. ¿Eh? Lo lindo que es el fútbol y lo bien que la pasamos ahí. Que me acaba de llegar un mensaje de Sebastián Viera, que hoy está llegando al país porque está por Copa Libertadores con Junior. Ahora patea los tiros libres, ¿no viste los golazos que hace? No, golazos. Tremendo golazo. Ahora sabrá ir a la cámara Solares. ¿Lo viste? ¿Qué es? Sabrá. Tremendo. No me meto, Paquito, no. ¿Te acordás que fue a la cámara solar y no cerró? Quedó fue él con Marianito, ¿no? Fueron él y Marianito los dos, creo. Un arquero. Y ese día la pasaron mal, Robert, porque Jai Venta jugó un partidazo contra el Rey, el gran Jai Venta. El gran Jai Venta. Sabes que Javi ahora es entrenador del rival, ahora entra en el Valencia. Está en el Valencia ahora, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pasa nada. Lo que hay. Lo que pasa es que ahora no le deja entrar en el club mientras esté entrenando en Valencia. No, si es el rival, no. Está bien. Pero bueno, chicos, yo también aquí ya es tarde. Yo también. Vasco, no sé qué hora ahí. ¿Qué hora que es ahí? ¿A las 3 de la mañana ya o qué? Igual que en Madrid. Van a ser las 8 de la noche. Ahora dentro de 2 horas tengo que ir. Vasco, tenés que ir a entrenar vos.
A las 10. A las 10. A las 10. Con el Ramadán. No, ya sí, pero ¿a qué era? ¿Qué estás hablando? Escuchame, Rodo. Cinco minutos. Te cagás. Estás bostezando. Dando la charla técnica, estás bostezando, Sara. No, ya te he acostumbrado acá. Cinco o seis años de, en Emiratos, 5 o 6 años, me tocó lo mismo. Ya está. Ya creció, Román, ya creció el Vasco. Ya creció. Creció mucho, ¿eh? No, yo estoy más joven que ustedes. Después llevar al Vasco a dirigir el Villarreal. Claro. Pero él ha sonado tu nombre aquí hace un par de temporadas, ¿no? Sí, muy bien. Marco, si tengo que ir para ahí, tengo que ir con mi señora. Y quiero estar lejos, mi señora, si no me separo. Y me llevo bárbaro. Yo te voy a escuchar, lo va a ver Marisa. Marisa lo va a ver, No, no. Igual, prefiero Ibiza, ¿eh? Ahí con Robert. Ven conmigo, bien, bien. Alguna aquí playita. Aquí te espero, Vasco. ¿Vas desnudo, Robert, a la playa? Y después no, te vamos. Casi. Con zunga. El más listo de todos, Robert, seguro. Le veo ahí en la playa jugando al pádel y no sé qué. Robert, mirá, yo te voy a decir una cosa. Tenés suerte de que vos tratás de agarrar bien el puesto tuyo de embajador de Villarreal porque te lo sacan en cualquier momento. Es embajador de la FIFA, de la Liga, del Arsenal, y en cualquier momento va a ser el Villarreal. Así que Marco, te seguro, lo sacan puesto porque te lo sacan en cualquier momento. Está cerca de Ibiza, ahora, imagínate. Diego, del Villarreal, imposible que está ahí Marcos, y no deja el puesto, No, pero te creas. Estás acercando, el Robert no metió un pelo. No. Está cada vez más cerca, está ahí nomás del agua. Ahí nomás, cruza y ya está. Ahí estoy, esperando. Bueno, chicos, vamos a finalizar eso. Yo, bueno, muy bien. Una vez más. Un placer. Gracias por venir. No, y hablar con vosotros. La verdad que es un placer. La gente estará muy contenta de escucharos a vosotros. Y seguimos animando a nuestro club. A ver si jueves ganamos. Gracias, muchísimas gracias, muchachos. La verdad que una alegría enorme. Sé que hablo con cada uno de ustedes, estoy en contacto, así un poco más, un poco menos, pero la verdad que fueron años espectaculares. Y como decía Román, que nos sigan recordando ahora, después de 15 años, la verdad que por lo menos significa que hemos hecho las cosas bien. Y para mí, haber tenido el privilegio de haber jugado con todos ustedes, he aprendido muchísimo, no solo dentro, sino fuera de la cancha. Y la verdad que es un agradecimiento enorme porque hasta el día de hoy, ¿no?, seguimos teniendo amistad y eso es lo más lindo que hay. Así que nada, darle fuerza a Villarreal para que pueda hacer lo que no hicimos nosotros y poder pasar a la final. Muy bien, chicos. Por la misma. Muy bien, perfecto. Saludos a todos. Un saludo. Un abrazo grande. Cuídense. Cuídense a todos.